¿Qué tal amigos de YouTube? Soy otra vez su amigo Carlos Musical y el día de hoy estamos en un nuevo video. Esta vez les traigo en esta ocasión otra edición de la tuba. Del teclado DX7 de Yamaha, perdón, DX7. Esta vez es una edición traída por nuestro amigo MRDGX, a quien ya me había encargado una tuba y ya hay un video acerca de cómo editar una tuba estilo DX7. Aquí se las dejo en las tarjetas, pero él, nos, él me compartió el dato de cómo hacer otra tuba. Quise probar y aquí vamos a enseñar cómo hacerlo. Saludos para el amigo y vamos a la edición. Bueno, aquí estamos en el teclado Yamaha PSR E463. Y bueno, vamos a comenzar a editar. Cabe mencionar que este efecto únicamente lo... Puedes lograr con este teclado, ya que aquí, si bien puedes mezclarlo con un sonido similar, no va a sonar igual, nada, o sea, no va a quedar el efecto deseado, es más, no se va a oír bien, se va a oír muy raro y no quedará. Si quieren ediciones de tuba en este teclado, aquí arriba les dejo unas, tarje unas tarjetitas donde aparecerá la lista de video, de tutoriales o el mismo video. Bueno. Vámonos a la sección de trombones. Bueno, trompetas. Voice. Ya sé que vayan aquí en categoría buscando el instrumento. Pero bueno, en esta ocasión ya lo tengo programado. Y pues por defecto me va a aparecer, si pongo aquí en Voice, el efecto. Aquí está, trombón el 112. Número 112. Bueno, en cualquier serie busquen el trombón. Pero ya les dije, solo, bueno, hasta donde sea, solo se puede hacer en este teclado. Así que, bueno, busquen el sonido de trombón. Y ahora nos vamos con los botones de categoría. Una vez ap apretamos función, nos vamos con categoría a buscar M volumen. Aquí está. El M volumen estará en 100. Octava menos 1. Reverberación en 10. Chorus 30. Relays 80. Cutoff en 50. Y voz dual, no le haga nada. No, no vamos a ocupar una voz dual. Vamos a ocupar una voz de split. Aquí ya me pasé. Split Voice. La 537. Sin Brass 4. Volumen en 90. Menos una octava. Reverberación 10. Chorus 30. Y así quedaría. Le dan una vez split y ya está la división. Ahora se van a reverberación. Aquí igual con categoría. Y ponen hal 1. Tienen que buscar esta opción, el hal 1. Y ya nos quedaría. Bueno, casi casi. Falta un solo paso. Pero... Es una decisión muy sencilla, eso sí, es rapidísima, fácil de hacer. Bueno, el paso es irnos hasta donde diga, busque la opción, split point, igual con categoría. Y pónganlo en 69. Tiene que estar, ahí ven en la tecla. Ven, aquí está el trombón, que sería en las charchetas. Y aquí estaría la tuba, el sousafón, el bajeo. Y así nos quedaría nuestra tuba. Como ven, es una edición muy fácil, muy rápida, sencilla. Y pues hay que agradecerle aquí a mi amigo MRDGX, ya que él fue el quien compartió esta edición. Y pues muchas gracias. Gracias por su aportación. Ya aquí pues. Con los datos que me dio, la traté de mejorar para que tuviera un aproximado a lo que es el efecto original del teclado Yamaha DX7. Si ustedes gustan, en los comentarios pueden dar sus aportaciones o sugerencias sobre alguna nueva edición que, que les guste. Pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Si les gustó, si les sirvió, den like. Suscríbanse y compartan si es que creen que a alguien más le pueda servir esta clase de videos. Pues espero que hayan tenido una bonita semana. Espero que se encuentren muy bien allá en casita. Recuerden salir a la calle pero con precauciones o no salir. Siempre tengan cuidado para evitar contagiarse. Y no olviden que en situaciones como las actuales, la música puede llegar a alegrar. Los días más oscuros. Soy Carlos Musical y nos vemos. Y échale, primo.